No pudiste vender porque no tuve la cuenta o no me salió. Cualquiera de las dos. Sí. Eh, y muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué sé yo? Eh, yo nunca, si bien atendí cerveza, viste, uno está en la facultad y quiere laburar para Coca-Cola por ahí, viste, <laughs> eh, o una línea aérea. Siempre yo decía una línea aérea y no tuve nunca una línea aérea. Porque son cosas que creías que iba, que cuando todavía no habías trabajado querías trabajar para eso. Claro. Después me tocó trabajar para cosas que yo pensé que no eran buenas, como la política, y, que, y la verdad fueron buenas, me enseñaron mucho más que la línea aérea o que la coca. Eh, pero sí, te quedan cuando te gusta esto qué sé yo, laburaste para el 10 o 20% de lo que podías haber laburado, de todo lo que hay para claro, hacer. Claro, claro, claro. Eh, pero bueno, a mí me preguntaban cuando salía de la facultad, eh, ¿a quién le querés hacer una campaña? Yo decía a la iglesia católica. Porque yo, yo había ido a colegio salesiano, facultad jesuita, y Ajá. sin ser chupasirio, eh, me parecía que... O sea, yo creo en Cristo, me gusta el de Cristo, uh -huh. y, nada, y está bárbaro, y se, lo hicieron mierda, ¿entendés? Y yo lo viví, te lo digo lo digo porque lo viví, lo, y no puede ser, no puede ser, ¿entendés? Teniendo, tenés, ese, tenés un material, tenés una marca... Me hecha, encanta cómo lo ves, es buenísimo. Es así, es así. Es así. Mira, mi, mi, en quinto año de la facultad teníamos teología en El Salvador. Mis compañeros, que hace mucho que no veo, se van a estar acordando. Dos horas y pico duró mi, 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 mi oral de... Mi, mi examen de teología. Ajá. Porque yo no había estudiado teología, porque a mí me costaba mucho estudiar. Mucho. Eh, pero fui con una idea a la mesa. Y la desarrollaste. Y el tipo, el cura se prendió y un examen oral tiene que durar 20 minutos porque sí, claro, claro. somos muchos y estuvimos nada, pero no discutiendo, sino que le tiré la idea dije Cristo es mi publicitario de cabecera eh, es, es el de lo que hemos visto en estos cinco años el tipo que mejor la, la hizo es, es, es Cristo eh, ¿Cómo es eso? Y bueno, empecé a, a contarle y qué sé yo, y me puso 10 encima. Y eh, entonces me quedó con eso. Digo, bueno, alguna vez. Eh, pero después pasó, después te mete después querés laburar de lo, de lo que sea, querés que te den un, un trabajo, querés que, eh, tener una campaña. Y más cuando te toca tener tu boliche propio, hay que facturar. entonces... Eh, sí, sí. Pero nosotros... A mí, yo pude elegir dentro de todo. Y cuando no podía elegir directamente porque no me animaba, me enojaba. Me enojaba mal, rompía todo. Y después me daba cuenta que lo que me pasaba es que no, que no me lo bancaba, eso no me gustaba. ¿Qué, ¿Y, y cómo, cómo eras en la, esa, o cómo sos en esas reuniones con el dueño de la marca que son insoportables, donde el tipo trata de que esto no se haga, lo otro tampoco? O que te da una idea de eh, la voz y que qué no hacer tal cosa. Bueno, eh, hoy no me pasa tanto, te sigue pasando, pero hoy siento yo mucho, mucho respeto, pero tengo menos clientes, Ajá. porque y porque hay lugares que vos por ahí sabes que no, que, si está el tipo, a mí cuando está el tipo, cuando está el dueño, a él me va bien y a él le va bien. Cuando, cuando, está la cuando está toda línea. la cuestión dando vueltas y hay tres investigaciones o dos y acá y hay intereses y hay miedos, se va toda la miércoles. ¿Cómo van a aprobar una idea si hay miedos? Claro, obvio, imposible. Eh, claro. O sea, yo, yo mismo no me apruebo mi, cosas para mí cuando tengo miedo. ¿no? Claro. ¿Cómo vendes a, a ver, No, no lo sé vender. No lo sé, tendría que contratar a una agencia.